En ese teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado mantiene a los personajes en su papel dominante. Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad solo se conocen una serie de fijaciones en espacios de la estabilidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere suspender el vuelo del tiempo. En sus mil alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso. Y si queremos rebasar la historia o incluso permaneciendo dentro de ella, desprender de nuestra historia la historia, siempre demasiado contingente de los seres que la han agobiado, nos damos cuenta de que el calendario de nuestra vida solo puede establecerse en su imaginería. Aquel espacio lo es todo, porque el tiempo no anima ya la memoria. La memoria, cosa extraña, no registra la duración concreta. No se pueden revivir las duraciones abolidas. Es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración concretados por largas estancias. El inconsciente reside. Los recuerdos son inmóviles, tanto más sólidos cuanto más especializados. Localizar un recuerdo en el tiempo es solo una preocupación de biógrafo y corresponde únicamente a una serie de historia externa, una historia para uso exterior, para comunicar a los demás. Más profunda que la biografía, la hermenéutica debe determinar los centros de destino. Para el conocimiento de la intimidad es más urgente que la determinación de las fechas, la localización de nuestra intimidad en los espacios. Y todos los espacios de nuestras soledades pasadas, los espacios donde hemos sufrido de la soledad o gozado de ella, donde la hemos deseado o la hemos comprometido, son en nosotros imborrables. Y además, el ser no quiere borrarlos. Sabe por instinto que esos espacios de su soledad son constitutivos. Tal vez se pueda decir todo del presente, pero del pasado. La casa primera y onídicamente definitiva debe conservar su penumbra. Se relaciona con la literatura profunda, es decir, con la poesía. Solo debo decir de la casa de mi infancia lo necesario para ponerme yo mismo en situación onírica, para situarme en el umbral de un ensueño donde voy a descansar en mi pasado. Entonces puedo esperar que mi página contenga algunas sonoridades auténticas, quiero decir, una voz lejana en mí mismo, que será la voz que todos oyen cuando escuchan en el fondo de la memoria, en el límite de la memoria, tal vez allende la memoria, en el campo de lo inmemorial. Se comunica únicamente a los otros una orientación hacia el secreto, sin poder decir jamás este objetivamente. El secreto no tiene nunca una objetividad total. Por lo tanto, tiene sentido decir que se escribe un cuarto, se lee un cuarto, se lee una casa. Pero allende los recuerdos, la casa natal está físicamente inscripta en nosotros. Sin duda, las casas sucesivas donde hemos habitado más tarde han trivializado nuestros gestos. Pero nos sorprende mucho si entramos en la antigua casa, tras décadas de odisea, el ver que los gestos más finos, los gestos primeros, son súbitamente vivos, siempre perfectos. En suma, la casa natal ha inscrito en nosotros la jerarquía de las diversas funciones del habitar. Somos el diagrama de las funciones de habitar esa casa, y todas las demás casas no son más que variaciones de un tema fundamental. La palabra hábito es una palabra demasiado gastada para expresar ese enlace apasionado de nuestro cuerpo que no olvida la casa inolvidable. Existe para cada uno de nosotros una casa onírica, una casa del recuerdo sueño, perdida en la sombra de un más allá del pasado verdadero.
La infancia es ciertamente más grande que la realidad. Para comprobar a través de todos nuestros años nuestra adhesión a la casa natal, el sueño es más poderoso que los pensamientos. Es en el plano del ensueño y no en el plano de los hechos donde la infancia sigue en nosotros, viva y poéticamente útil. Por esta infancia permanente conservamos la poesía del pasado. Habitar oníricamente la casa natal es más que habitarla por el recuerdo. Es vivir en la casa desaparecida como lo habíamos soñado. ¿Qué privilegios de profundidad hay en los sueños del niño? Dichoso el niño que ha poseído, verdaderamente poseído, sus soledades.